Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagrin vamos a hacer un nuevo episodio de Punch Club. Pero chicos, esta vez quiero explicar algo. Ya estamos muy avanzados y ya no tenemos cómo ganar skill points, por decirlo de alguna forma, porque no tenemos. Entonces me tuve que dar un poco de plata con un cheat que encontré por ahí para poder llegar a esto, porque al final no puedo. O sea, si me dedico solamente a ganar plata, entrenar, no van a poder llegar a 10. O sea, es muy muy complicado, y al final vamos a estar como 60 capítulos tratando de llegar a ese tipo de skills que no los vamos a lograr, porque te piden muchos skills y ya no tenemos peleas de nada. O sea, solamente tenemos la liga principal y es lo único que nos queda por hacer, y sin realmente tener el tiempo de entrenamiento no lo vamos a lograr. Y este tipo te da solamente 2 skills al día, y la verdad que todo vale 43, y es prácticamente imposible tenerlo sin un entrenamiento. Entonces prácticamente he tenido que hacerlo, no quería hacerlo porque ya llevaba mucho tiempo jugándolo sin ningún cheat, sin nada, simplemente yo. Pero ya en este momento me sentí un poco frustrado, enojado, porque dije, bueno, he llegado tan lejos y ya no gano skill points, ¿qué hago? ¿Qué hago para hacerme más fuerte? Más encima tenía que trabajar y hacer todo a la vez, y es imposible. Constantemente nos van bajando, constantemente necesitamos subir, y comprenderán que trabajando y no vamos a lograr llegar a un skill decente. O sea, un skill de estos, ¿me entienden? No, olvídense, porque no creo que volvamos a ganar de ahí, por lo menos. Pero sí necesitamos tener mejores de estos, aunque sea, que es para las peleas. Si no, no hay lógica, ¿no? Si no, no podríamos ganar, por decirlo de alguna forma. Entonces, necesito mejorarlos de alguna forma sin necesidad de trabajar, y es por eso que decidí tener plata, y nada más que tener plata por el tema de poder mejorar mis habilidades, ¿no? Y así es poder ganar aunque sea una pelea o dos peleas así, y lograr darnos fuerte el juego, y eso es lo que yo quiero ganarlo. No hemos jugado tanto tiempo, ¿para qué? Para no poder ganarlo por un tema de que no te dan skill points, te tienes que dedicar solamente a trabajar. En este nivel ya es como que muy muy difícil, así que es necesario lograr esto. Y ahí hemos comprado todo, o sea, simplemente nos faltaba el tema del entrenamiento. Entonces con esto ya es más fácil, no me tengo que ir del gimnasio. Solamente me quedo y me quedo entrenando. Esto se los aconsejo que lo hagan ya al final, chicos. No lo hagan en un principio del juego, disfruten el juego, pásenlo bien. Les va a costar mucho, y sinceramente ese esfuerzo vale la pena. El juego es muy muy bueno, pero ya llega un nivel donde es casi muy muy difícil, muy muy difícil, así que van a necesitar una ayudadita en este sentido de la plata, por lo menos para poder entrenar y ser mejores, porque claro, la gente que te va a tocar pelear en estas peleas son muy fuertes. Entonces ya no va a ser la típica pelea normal y común y corriente que hacíamos antes, que sí, eran difíciles, en su tiempo eran difíciles. Ahora esto es ultra difícil. Si lo otro era difícil, esto es mucho más difícil de lo que realmente pueden esperar. Entonces se necesita tener un mayor entrenamiento, o un entrenamiento avanzado, por decirlo de alguna forma. Entonces no estoy subiendo tanta velocidad, pero ya tenemos plata, así que podemos más o menos igualarlo y entrar en la pelea y ver qué tal nos va, la verdad. Ese fue mi último skill que logré darle, y no hubo otro skill que pude lograr. Estoy tratando de entrenar duro para poder ser más fuerte. Entonces me está pegando, tengo bastante vida, no debería perder. Lo malo es que tengo poca estamina. Entonces voy a cambiar la forma de la pelea.
de mi habilidad, por decirlo así. Por ahora no me ha ganado, pero necesito mejorar mi estamina, si no me voy a ir a la punta del cerro. Entonces, necesito cambiar esto y irme por el tema de... por eso. Y tenía yo un skin que no lo estoy usando ahora. Tengo dos skins de estos, esto no sirve acá. Entonces necesito un skin que yo tenía que era... necesito un skin que me... vamos a ver. Necesito ganar esta pelea, o sea, como de lugar. Un golpe. Le pego uno. Y es totalmente mío, pero no lo... no logro. ¡No! No, perdí. No puedo creerlo. Tengo que seguir entrenando. Se dan cuenta que es complicadísimo. Entonces, a pesar de que tengo 11 y todo el tema, me ganaron igual. Necesito seguir entrenando, o sea, la estamina se consume muy rápido. Y para que él me deje nuevamente pelear, tengo que entrenar un buen tiempo, o sea, ni siquiera es como que un, a lo mejor es un día, no sé, vamos a ver. Pero no creo, la verdad. Entonces ya se dieron cuenta que está muy difícil. Yo no sé si eso me llena vida, no. Nada de eso me llena vida. Tendría que ir a curarme con el viejo. Nada de eso sirve, o sea, me está dando muy poco. No me sirve de nada. Eso también me está dando, no muy poco, pero me está dando menos. Entonces, tengo que irme por las cosas que me den, porque no saco nada, sino... estoy tratando de como que siempre entrenar a la par con lo otro. Pero ya se dieron cuenta de que también en cierto modo no puedes entrenar siempre con el mismo objeto, así que esa es otra dificultad que te ponen. Y no es fácil. Quiero mantener esos dos skills en 11 por lo menos, o subirlos a lo mayor posible. Sería la idea. Vamos a ver qué es lo que logro, la verdad. Lo voy a hacer hasta que ya no pueda más. Mientras tanto, descansar del otro tema. Y esto me dice que tengo skill para dar, pero claro, con 38 no puedo dar nada. Así que no... no es que saque mucho, la verdad. Entonces, ok, me ganaron, o sea, me volvieron a bajar. Voy a irme acá. Espero ahora poder usar los otros. Y vamos a ver. De estos te dan estos dos y eso es genial, te ayuda mucho. Siempre los que trabajan doble o triple, a mi parecer, son uno de los que más me gustan, porque no te dedicas solamente a un entrenamiento, sino que te dedicas a varios. Entonces los intento aprovechar al máximo. Por lo menos tratar de subir lo mayor posible.
Ya los tengo casi en 12, por lo menos esos dos. Agilidad lo tengo en 9, creo. Y cuando se acabe el efecto va a bajar a 9. O sea, no. ¿Ves? Tengo el tema de la estamina. O sea, de la... de que me afecta todo por la magia. Y bajó... bajó todo nuevamente. Pues le voy a dar lo mayor posible. Quiero subir eso. No quiero que esté abajo. La plata eventualmente se me va a acabar. No sé si al 100%, pero se me va a acabar. No, no es que me va a durar eternamente. Pero bueno, me va a ayudar a cumplir el objetivo. Que es lo que necesito en realidad. Los tengo ya aunque sean 12. Y no es tan poco. Me tengo que igual centrar en uno, o sea, y después pasar al otro. Porque por ejemplo ahora fuerza va a bajar. Y... pero claro, ahora lo puedo subir de nuevo. Y... lo mismo va a suceder todo el tiempo. Es una cadena que va a ir todo el tiempo repitiéndose. Voy a irme al saco ahora. Y ya prácticamente no voy a mi casa porque necesito seguir entrenando todo el rato. Y comprenderán que si no lo hiciera de esta forma, no habría forma de lograrlo tampoco. Tengo que ver bien mis skills porque ahí hay algo que no está funcionando muy bien, que digamos. Ahora voy a subir fuerza acá. A ver si lo subo bastante. O por lo menos más. Para que no baje. Y también voy a tener que subir obviamente esta mina. Porque claro, si no lo hago va a bajar. Entonces, así voy igualando un poquito esto. Y al final del día va a bajar un poco. Pero no va a bajar. Me voy a quedar igual con 12, no voy a bajar de 12. ¿Ven? Y ya estoy nuevamente lo mismo, pero estoy en 12, así que eso no me preocupa tanto. Ya, ok, entonces seguir entrenando en... Y prefiero ser sincero con ustedes, porque al final ustedes ven mis videos y es lo más importante. Estoy dedicando 100% a esto. O sea, al entrenamiento, ¿no? Entonces, igual he descuidado un poquito de agilidad. Y bueno, eso va a ser por hoy, chicos. Ya saben, suscríbanse al canal acá arriba. Déjenme like en el video, comenten bajo él. Bajo mi banner en mi descripción del equipo, le hacen clic y les vaya directamente a TGN, chicos. Desde ahí pueden comunicarse con TGN y ver si pueden unirse a su partnership. Si fuera, o sea, si los aceptaran y bueno, les dijeran que sí. Ya saben, no firmen de inmediato el contrato. Asegúrense de realmente estar contentos con lo que van a firmar. Y que realmente sea algo que ustedes necesiten y que encuentren bueno para su canal, por decirlo de alguna forma. Si no fuera el caso, no firmen el contrato. Siempre preocúpense de lo que ustedes quieren para su canal, que es importante, ya que al final el tiempo que ustedes dedican a eso es bastante. Como yo, por ejemplo, que dedico bastante tiempo a esto. Y es muy importante siempre tenerlo claro, ¿no? Así que eso, chicos, nos vemos en un próximo episodio de Fight Punch. Punch Club, disculpen. Puede ser que cuando me vean de nuevo tenga más skills, porque voy a seguir entrenando para no hacer tan largo el tema de los videos. Quiero avanzar y...